Vamos a ver un día más de la subasta de los Estados Unidos. ¿Cómo son las subastas de los Estados Unidos? Aquí está, así se ve una subasta de los Estados Unidos. Así se ve una subasta en los Estados Unidos. Son las 10 y 20 de la mañana. Así está, miren. Así va. Comenzando la subasta. Comenzó a las 9 de la mañana. Ya los vehículos están para subastarse. Comienza desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora mismo están como 20 líneas. Las mejores marcas de vehículos aquí. Así son las subastas en los Estados Unidos, subastanse los mejores vehículos, las mejores marcas. También les quiero decir que esto no es una subasta pública. Aquí los que están comprando son personas que tienen dealer, que tienen licencia de negocio. No pueden entrar cualquier otra persona, tiene que tener negocio de vehículos, licencia de dealer. Así es. Actualmente son 11 de la mañana y sigue la subasta. Vamos a ver a cómo se vende esta camioneta. Es una Ford F-150, la XLT de tela, 2020 con 81,000 millas. Vamos a ver a cómo se vende esta camioneta. También vamos a ver a cómo se vende esta Dodge Ram de tela también. Es una 1500 2019 con 70,000 millas. Vamos a ver a cómo se vende aquí en la subasta de los Estados Unidos, para que tengan alguna idea. Sigan viendo. Vamos a ver. Vamos a ver a cómo se vende estos dos vehículos. Stand no money.
dólar quieren, se vendió a 26. Hey, my man. I know you got two different numbers. 1 Así da las subastas aquí. Se subastan cualquier marca de vehículo. No hay excepciones. Todas las marcas de vehículo aquí. Así está, todos estos vehículos que están aquí en la fila se van a subastar. Ya están en la línea para subastar. Y cuando llega ya a la línea de la subasta donde están vendiendo, no dura más de un minuto. Y cualquiera tiene que comprarlo. Se venden carros de todos los años también, carro viejito, nuevo.